En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Manuel González García, que fue obispo de Málaga y Palencia y antes sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, trajo una enorme alegría, un enorme gozo a todos los miembros de la familia eucarístico-reparadora con motivo de su canonización en el año 2016. El entonces arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, escribió una carta a sus sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos, mostrando la belleza de lo que significaba esta canonización. En concreto, les decía a sus sacerdotes que la canonización de San Manuel González ayudaría a los sacerdotes a dinamizar y a renovar su vida sacerdotal, redescubriendo el principal motivo de nuestra existencia como bautizados, el misterio eucarístico, centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de la Iglesia. Sin duda, el mayor tesoro que tenemos en el pueblo de Dios, en las comunidades cristianas. También la Eucaristía fue centro, fuente, cumbre y corazón de la vida y el ministerio de San Manuel González. Damos unos cuantos datos de su biografía. El que luego sería obispo de Málaga y de Palencia, nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877, en el seno de una familia sencilla, humilde, pero profundamente religiosa. Fue el cuarto de cinco hermanos. Su padre, Martín González, era carpintero. Su madre, Antonia García, atendía las tareas propias del hogar. Ella se ocupó especialmente de la transmisión de la fe a sus hijos y de su educación cristiana. Al calor de este hogar humilde y sencillo, en el que ocupaba la piedad un lugar muy importante, no es extraño que San Manuel y sus padres desearan que él formara parte de lo que se llamaba los seises en la Catedral de Sevilla, que todavía siguen existiendo hoy. Los seises son niños que bailaban y bailan todavía hoy ante el Santísimo Sacramento en la solemnidad del Corpus Christi y en la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y también en la octava de ambas solemnidades. Es muy probable que este hecho de participar en los seises fuera el punto de partida por el cual San Manuel González fuera naciendo a una piedad y a un amor intenso a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. A los 12 años, sin contar con sus padres, que después acogieron la noticia con un gran gozo, se presentó al examen de ingreso en el Seminario Diocesano de Sevilla. Consciente de la situación difícil de su familia, el joven seminarista trabajó como fámulo en el servicio a los demás para, sin merma de sus estudios, satisfacer así la pensión del centro. Cursó los estudios de Humanidades, Filosofía, Teología, hizo la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico, con la nota más excelente. Su ordenación sacerdotal. Recibió la ordenación sacerdotal en manos del beato cardenal Spínola el 21 de septiembre de 1901. Cumplía entonces 24 años. Celebró su primera misa 8 días después en la iglesia de la Trinidad, que hoy es Basílica de María Auxiliadora, a la que profesaba una gran devoción. Su primer nombramiento como destino pastoral fue capellán del asilo de los ancianos de las Hermanitas de los Pobres. A principios del año 1902, el entonces cardenal y obispo de Sevilla le envió a una misión muy especial en Palomares del Río, un pueblo cercano a la ciudad de Sevilla, donde tuvo lugar un hecho extraordinario que marcó de manera decisiva toda su trayectoria de sacerdote y de obispo. Llegado al pueblo, se dirigió a la parroquia que encontró sucia y abandonada, escuchando los negros presagios que le anunciaba el sacristán de lo que le aguardaba en la misión de aquel pueblo. Es algo que él cuenta en su libro, Aunque todos yo no. Vamos a escuchar al propio San Manuel González porque es un relato tan bello, tan hondo, que algunos estudiosos de su vida y de su obra llegan a manifestar que es
un acontecimiento místico, un toque de Dios, un toque de gracia, casi al modo de lo que le sucedió a Pablo en las puertas de Damasco. Un ventanuco como un palmo cuadrado, con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle, con cuyo auxilio pude distinguir un azul tétrico de añil que cubría las paredes, dos velas que lo mismo podían ser de sebo que de tierra, o de las dos cosas juntas, unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de gotarones negros, una lámpara mugrienta goteando de aceite sobre unas baldosas pringosas, algunas más colgaduras de telarañas. ¡Qué sagrario, Dios mío! ¿Y qué esfuerzo tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro del sacristán, que aún estaba amarrado a los aldabones de la puerta de la iglesia, y salir corriendo para mi casa? Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y aliento para llevarlo a cabo. Pero sobre todo encontré allí, de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla polillada a un Jesús callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí, parecíame que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no afligirlo más. Una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también, por no encontrar quién quisiera ser querido. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro: ¿y vosotros también queréis dejarme? Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes en la mesa de Epulón. Lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de las bofetadas del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. Sí, sí, aquella tristeza estaba allí, en aquel sagrario oprimiendo, estrujando al corazón dulce de Jesús y haciendo salir por sus ojos un jugo amargo, lágrimas benditas, la de aquellos ojos. Sin duda, este acontecimiento marcó definitivamente el sacerdocio y el episcopado de San Manuel González. Y pasamos a su siguiente etapa, arcipreste de Huelva y las fundaciones eucarísticas que nacieron de aquel destino. En 1905, San Manuel González fue destinado a Huelva cuando esta ciudad todavía no era diócesis, sino que pertenecía a la diócesis de Sevilla. Era simplemente un arciprestazgo, la ciudad y los pueblos colindantes. En esa ciudad reinaba la anarquía, una notable indiferencia religiosa y un desprecio hacia la iglesia. Como párroco de la parroquia de San Pedro, se levantaba muy de madrugada, a las 6 de la mañana y abría el templo, se colocaba delante del sagrario, se sentaba en el confesionario y esperaba que llegaran las primeras feligresas para luego celebrar la Eucaristía. Al principio de su estancia en Huelva, eran muy poquitas las personas que acudían a esa Eucaristía de madrugada, pero poco a poco la fe, el ardor apostólico, la entrega generosa de aquel sacerdote joven empezó a llenar el templo. Allí en Huelva él luchó denodadamente contra la descristianización imperiente. Junto a la Eucaristía sacó inspiración y fuerza para estar cerca de los pobres y servirles y llevar a Jesucristo a sus fieles. Su amor al Señor, su entrega total, su creatividad en emprender nuevas empresas como escuelas, talleres y otras organizaciones sociales consiguieron recrear y dinamizar la vida religiosa de aquella ciudad. Le quemaba dentro de su alma, la pobreza de tantas familias y el abandono de tantos niños, tanto a nivel escolar como a nivel cristiano, para los que creó escuelas con la ayuda del abogado y gran apóstol social como era Manuel Siurot.
En aquella época publica su primer libro, Lo que puede un cura hoy, que recoge la experiencia de sus años de ministerio en Huelva como sacerdote. Un libro de muchísimo éxito editorial desde el primer momento, puesto que ayudó grandemente a muchos sacerdotes en el primer tercio del siglo XX. Les ayudó a vivir fielmente su llamada a la santidad sacerdotal y a la entrega total a los más necesitados. En él declara su ideal y su suprema aspiración. Y dice él, ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo, alimentarlo con mi amor. Emplear mi sacerdocio en darme por completo a los demás. Calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, servirle de pie para llevarlo a los demás, a los que lo deseen, de manos para dar limosna en su nombre a unos los que no lo quieren, de boca para hablar de él, para consolar por él. Hay una fecha muy importante en la vida de San Manuel González, el 4 de marzo de 1910, cuando a sus colaboradoras más cercanas de la parroquia de San Pedro de Huelva les da una nueva encomienda, que oren, que atiendan, que acompañen a los agrarios abandonados de tantos pueblos colindantes de aquella provincia. Les dijo a aquellas mujeres, permitidme que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres, abandonados y olvidados, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de los pobres, el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Os pido por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos agrarios abandonados. Y desde aquel día nace lo que se llamó posteriormente la obra de los agrarios calvarios, que no pretendía otra cosa sino reparar ante Cristo presente en la Eucaristía los pecados del mundo con el amor a la Santísima Virgen María, del apóstol San Juan y las piadosas mujeres que permanecieron valientemente al pie de la cruz junto a Jesús en el Calvario. A las Marías de los Agrarios siguieron pronto la fundación de los discípulos de San Juan, de los niños reparadores, de los sacerdotes misioneros eucarísticos en el año 1918 y sobre todo la congregación religiosa de las misioneras eucarísticas de Nazaret, cuya fundación, con una visión de futuro muy luminosa, pretendía que su obra no se terminara, puesto que estas mujeres consagradas darían pie a dar continuidad al carisma y a la obra que Dios le había inspirado. Todas estas obras, lo que hoy llamamos la Unión Eucarística Reparadora, se propagaron muy pronto por todas las diócesis españolas e incluso llegaron a numerosas diócesis de Latinoamérica. Gracias sobre todo a la pequeña revista que el mismo San Manuel González fundó, El Granito de Arena. Desde entonces, ininterrumpidamente, cada mes se ha ido difundiendo y a través de esta revista se puede poner al día con una total actualidad el mensaje de nuestro querido San Manuel González.